Bien, el nivel secundario, nosotros en el área de EPT realizamos diferentes actividades y dentro de las cuales está emprendimiento. Hoy vamos a presentar la sesión de aprendizaje, cómo elaborar o cómo preparar el yogur, con los estudiantes de primer grado de secundaria a cargo del profesor Adriano, referente a lo que es emprendimiento. Seguimos en la institución educativa Coprodeli. Hoy veremos un importante emprendimiento, labor que viene desarrollando el profesor de la especialidad de educación para el trabajo. Nos cuenta que él viene trabajando por más de 20 años en la institución educativa y hasta que se quedó por esta hermosa flor de la región San Martín, San José de Sisa. Él es Adriano García Sánchez, un destacado docente y formador de varias generaciones en esta institución educativa. Ahora vamos con la labor emprendida. Tendremos la participación de los estudiantes del primer grado de secundaria. Hoy aprenderemos a producir un delicioso yogur natural con sabor a piña. Manos a la obra, es lo que dicen los estudiantes coprodelinos. Ahora observemos el proceso de la preparación del rico yogur. Muy buenos días, mi nombre es Cintia Jacqueline Campos García. Somos estudiantes del Colegio Coprodeli Agropecuario Valle del Sisa. Como bien sabemos que en el Colegio Coprodeli estamos haciendo muchos emprendimientos y proyectos en el área de PT. Uno de esos proyectos es el yogur, quien elaboramos nosotros. Bueno, para elaborar el yogur primero vamos a hacer la prueba de acidez, lo cual necesitamos un alcohol de 70 grados. Primero, esta es la medida del alcohol y esto será la medida de la leche, lo cual vamos a mezclar los dos. Es que se llega a cortar es porque no es leche de buena calidad, y si no se corta pues es que es de buena calidad. Como observamos, esta leche no se corta, entonces quiere decir que es de buena calidad. Bueno, y acá aplicaremos la leche para que lo pongamos a calentar. Se recomienda moverlo a cada instante para que no se vaya a quemar y medir la temperatura para que llegue a 60 grados. Y ya cuando llegue se le aplicará el azúcar. Bueno, en este caso ya llegó a los 60 grados, lo cual ya estamos echando el azúcar. Y ahora vamos a esperar a que llegue a los 80 grados para poder bajarlo. Mídelo. Ya en este caso ya llegó a los 80 grados, le vamos a apagar el fuego y pondremos a reposar durante 20 minutos. Concluidos los 20 minutos, vamos a pasar a enfriar la leche para que poder agregar el cultivo. Va a tener que llegar a 40 o 45 grados, pero de preferencia sería que llegue a 43 grados. Cuando ya llegue a los 43 grados, le vamos a poner el cultivo. Ahora le vamos a dejar reposar por 3 horas para que el cultivo haga efecto. Concluido las 3 horas de incubación, pasaremos a la refrigeración. Acá dejaremos reposar por 12 horas. A las 12 horas vamos a pasar a hacer el batido del yogur. A
Aquí lo vamos a batir hasta que no quede muchos grumos. Después de eso, para que el yogur tenga sabor a piña, compramos una piña, lo pelamos, lo lavamos, lo picamos en cuadritos y venimos a la olla, lo agregamos ahí. Agregamos un medio kilo de azúcar. Lo máximo lo tenemos que estar moviendo, cuidado para que no se queme, como 30 minutos hasta que el resultado sea así. Después de esto, vamos a pasar a colocar al yogur para que tenga sabor a piña. Vamos a colocar la piña al yogur para que tenga sabor a piña. Nuestro yogur va a ser 100% natural. Empezar a batir hasta que se desmenuza la piña. A nuestro yogur envasado, su marca es La Vaquita, 100% natural, y así es como nos queda. Muchas gracias. Por último, tenemos la participación del profesor Adriano García Sánchez, quien nos ilustra más sobre el objetivo que tiene la preparación del yogur en el agropecuario Valle del Sisa. Muchas gracias. Como ya lo decía, soy el profesor Adriano García Sánchez, docente del Colegio Agropecuario Valle del Sisa, en este caso dirigiendo lo que es el área de EPT. Profesor, coméntame una actividad muy importante, la elaboración de un yogur que es a base de productos naturales. Cuéntenos de cómo nace la idea. Sí, como ya lo mencionaba, estamos haciendo la elaboración del yogur 100% natural. Esto lo venimos trabajando hace muchos años y proyectándonos hacia más allá, ¿no? Pensamos este emprendimiento más adelante constituirlo como una microempresa de tal manera que sea un patrimonio de la institución y así, con al igual que el yogur, también otros emprendimientos ir implementándolos como microempresas y de esa manera también proyectarnos a los muchachos y enseñarles que hay que dar el valor agregado a la materia prima que tenemos en casa. De la preparación del yogur nos vamos al área de arte y creatividad. Ahora escuchemos las hermosas melodías de los estudiantes. Ellos tienen muy buena habilidad con el piano y la flauta. Esto fue Experiencias que Inspiran. Estimados docentes, sabemos que ustedes tienen mucho que compartirnos. Es tu momento para darnos a conocer tus emprendimientos o experiencias que dejan huellas en tus estudiantes. Hasta la próxima. Buenas tardes.